Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a a Gris es toda teoría. Esta es una sesión del curso Bioestadística para la licenciatura de Economía y Desarrollo Sostenible que se imparte en la Universidad de Rosario Castellanos. Vamos hoy a seguir jugando con la biblioteca Plotly. Y a lo que quiero llegar es a poder utilizar mapas en Plotly. Pero bueno, entonces vamos a recordar el último conjunto de datos que utilizamos para hacer, y hacemos alguna de las animaciones. Y vamos viendo otros ejemplos. La tirada es, a partir de esos mismos datos, construir un mapa con una de las funciones de Plotly. Vamos a ver varios ejemplitos con mapas. Pero bueno, eso lo vamos a ir haciendo ahorita. Vamos a repetir uno de los ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo de un mapa de calor, que bien lo podemos pensar como que estamos haciendo una visualización de la matriz de la matriz de correlación de nuestro conjunto de datos. Y pues bueno, vamos a continuar. Vámonos a la computadora y continuamos. Ok, entonces vamos a trabajarle. Entonces vamos a cargar Plotly Express como PX y vamos a cargar los datos que se llaman MindGap. Perdón, GapMinder. Pues vamos a llamarle Gap. Perdón, Gap. Igual a PX. Data.gapminder y nada más para recordar que tiene esto, son países, continentes, el año al que corresponde, esperanza de vida, el tamaño de la población, el PIB per cápita y estos dos ISOs que vamos a usar más adelante. Entonces, la gráfica, una de las gráficas que hicimos la última vez era una de puntos animada, ¿no? Entonces usamos esta función scatter. Esta función scatter. Usamos los datos que están en gap. Y aquí vamos a tomar X como, perdón, X como el PIB. En la parte vertical vamos a tomar la esperanza de vida.
Vamos a tomar el tamaño de los puntos, va a ser el tamaño de la población. El color va a ser por continente. Tuvimos que cambiar cómo se ve del lado horizontal porque son números muy grandes, ¿no? Entonces hacemos log en el lado X. Y vamos a animar. Conforme pasan los años, vamos a agrupar esa animación. Por país. Y vamos a darle un tamaño máximo y un rango. Para que veamos verdaderamente las diferencias. Y vamos a darle un rango a la X y a la Y. Del lado de la X vamos a tener de 100 a 100.000. Y del lado de la Y entre 25 y 90. Que va a saltar cuando pongamos el cursor va a ser el de país. Y ahí tenemos, ¿no? Digo, esto hay que ponerle nombre en general. Fig igual a esto y le damos un fig.show, ¿no? Ya está. Entonces se puede ver cómo van cambiando los tamaños y la expectativa de vida y demás, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a hacer un mapa de calor con otro conjunto de datos que es el de las plantitas que ya habíamos usado anteriormente. Iris es este, ¿no? Los tamaños de sépalos y pétalos y demás. Entonces vamos a hacer una figura 2 que va a ser density heatmap. Vamos a usar iris. En la X vamos a poner la anchura de los sépalos contra la longitud de los sépalos. Si nada más le dejamos así, nos faltan algunas cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es
Cepal. Len. Ah, perdón, no se escribe longitud así. Perdón. Ahí está, ahora sí. Entonces vamos a pedirle que nos lo muestre. Y ahí está. Ahora se ve un poco sin chiste, puesto de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es poner en los márgenes algo más. Vamos a poner en el lado de las X. Este que se llama Rock. Y en el lado de las Ys vamos a poner el histograma. Entonces lo que nos va a poner acá es el histograma de frecuencias de la longitud de esta y acá nos va a poner estas grafiquitas que corresponden a qué tan grueso es el cépalo, que también podríamos poner un histograma de este lado, ¿no? No va a ser tan interesante, pero ahí está, ¿no? O sea, si nos interesa cómo se distribuyen ambas, ahí podemos tener y vamos viendo en los lugares más oscuros es un valor más bajito y en los más claros es más alto, ¿no? Y ahí está. Ok, entonces vamos a hacer un primer mapita con unos datos que provienen de una elección, ¿no? Entonces, este es de una elección que se llevó a cabo en Montreal. Entonces, los datos se llaman election. Y tenemos a qué distrito pertenece, esto de Coderre, no sé qué cosa sea. Ah, creo que estos son los candidatos, Coderre, Bergeron y Joly. El total, quién ganó y el resultado, ¿no? Entonces en el resultado no estoy seguro a qué se refiere, tiene que ver con cómo es el sistema canadiense y este es el ID del distrito, ¿no? De hecho aquí los nombres de los distritos vienen con su ID, ¿no? Que ahí podríamos hacer un ejercicio después de limpieza si solo queremos los nombres de los distritos. Pero vamos a hacer un mapa sencillo con esto y luego vamos a regresar al Gapminder y vamos a hacer un mapa poquito más interesante. Entonces, vamos a llamarle Geo Hudson a otro mapa, a otro, perdón, a otro conjunto de datos, que se llama Election Geoson. Election Geo Hudson. Entonces, perdón. Bajo geo. Déjeme revisar bien el nombre. Que puede ser por el
la versión de la biblioteca que tengo aquí. Pero vamos a ver. Data election. No. Entonces déjenme ver de dónde podemos recuperar esos datos. Y ok, ya tuve que modificar mi instalación de Plotly. Es aquí el problema es que estoy corriéndolo de forma local, pero no debe haber ningún problema si lo corremos en en Google Colab, ¿no? Entonces ahora sí, GeoJSON va a ser este diccionario tipo JSON. Aquí está. Entonces, a partir de este vamos a construir la geometría de nuestro mapa con una función que se llama coroped. Coroplet, perdón. ¿No? Entonces aquí nos va poniendo dónde van a ir los polígonos y a qué distrito se está refiriendo, ¿no? Entonces, o sea, aquí viene en este diccionario el nombre y una lista de coordenadas donde va a poner los polígonos. Entonces vamos a llamarle fig 3 a px.coroplet, perdón, coroplet mapbox, y aquí vamos a usar elec como datos, vamos a usar el geo el GeoJSON como esto que estamos haciendo, GeoJSON, y vamos a poner los colores de acuerdo a uno de los candidatos, ¿no? Que es Bergeron. Vamos a ponerle locations, van a corresponder con los distritos, district, ahora esto viene acá en las propiedades, ¿no? Pero si se fijan en el DataFrame elect tenemos este district ID, entonces vamos a usar este como la ID del distrito. Aquí en esta parte, en el JSON, tenemos las coordenadas, ¿no? Que es el polígono. Y tenemos aquí en properties el distrito, el nombre de distrito con la letra y el ID del distrito. Entonces aquí la llave que vamos a poner es a partir del GeoJSON, que es un diccionario con los polígonos. Y después podemos ver cómo obtener otros polígonos de otros lugares, ¿no? Pero bueno, mientras vamos a jugar con esto que viene precargado. Entonces ese es feature ID key, entonces esto lo vamos a sacar del diccionario. Entonces properties punto district, que va a ser el nombre del distrito, y luego dónde lo vamos a acomodar, vamos a poner el centro. Esto
Aquí, ojo, depende de cada uno de los mapitas. Entonces vamos a poner la latitud en 45.5517 y la longitud en menos 73.7075. Y la última propiedad que vamos a usar es el tipo de mapa, de caja del mapa, ¿no? Map box style, carto positron, carto positron, y vamos a hacer zoom de tamaño 9. Entonces, cuando pedimos que nos muestre, ahí está. Entonces nos va diciendo en las etiquetas que salen el nombre del distrito y cuántos votaron por Bergeron. Podemos hacer un paneo por acá, podemos hacer un zoom más cercano, ¿no? Demás, ¿no? Podemos cambiar el nombre de qué candidato estamos buscando. A ver dónde están Bergeron, Jolie y Coderre. Entonces, a ver quién es. Vamos a hacer el mismo mapa, pero para Coderre. Y ahí está. Entonces, en el caso de Coderre, se ve la distribución del voto de esta manera, ¿no? Ya está. Entonces, esta es una votación en Montreal. Ahora vamos a usar nuestro conjunto de datos del Gapminder para hacer un mapa interesante, ¿no? Entonces, vamos a hacer la figura 5, va a ser px.scatter, pero va a ser un scatter geo. Entonces, vamos a usar gap. Y si se acuerdan, aquí vamos a poner otro, nomás para tener presente cómo están los datos. Tenemos estos ISOs. Entonces, este ISO alfa nos va a ayudar a localizar las cosas que estamos buscando, ¿no? Entonces, vamos a ponerle location igual a ISO guión bajo alfa. Vamos a colorear por continente. Con campo continente, vamos a ponerle etiquetas por nombre de país, over name, la country, y el tamaño va a ser otra vez respecto al Producto Interno Bruto,
GDP per cap. Y aquí tenemos que ponerle una proyección para el mapita. Proyección. Y vamos a usar una que se llama Natural Earth. Vamos a animar por año y creo que con eso ya tenemos. Falló. Dice Geo Projection Natural Earth. No tiene Natural Earth. Aquí está Natural Earth. Es sin guión bajo, con un espacio. Ahora sí. Vamos a ver el mapa. Y ahí tenemos. Vamos a ponerle un zoom por acá. A ver si con este. Proyección. No, entonces no puedo usar el zoom en este. Bueno, entonces lo bueno es que como es un mapa, si nos podemos acercar a algunos lados, ¿no? Entonces, otra vez es un mapita con bolas. Y podemos ver el tamaño de las poblaciones, perdón, el tamaño del Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, por persona. El más alto es este Kuwait. Y viene coloreado por país. Ahí está. Entonces vamos a ver la animación. Y podemos ir viendo cómo cambia el tamaño de acuerdo con cómo cambia el Producto Interior Bruto por persona. Ahí está. También pudiéramos ver el tamaño de los puntos de acuerdo a la población, ¿no? Cómo cambia la población a color por continente, a ver, por población. Vamos a ver. Y ahí no, igual nomás va a ir creciendo. Y podríamos comparar, ¿no? El que ve el tamaño del Producto Interior Bruto, pues están más grandes estos y estos. Y están más chiquitos estos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, pues en la siguiente sesión lo que vamos a hacer es seguir jugando con mapitas y tratar de retomar con datos del país, ¿no? Igual y retomamos los datos de la ENIG y a ver qué tipo de mapas podemos hacer a partir de eso. Pero vamos a partir de algunos de los ejemplos trabajados que podemos encontrar en la documentación y luego ya nos vamos hacia pues algo que nos interese más de cerca. De momento le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.